Bienvenidos al programa número 45 de Primero Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Aquí podrás informarte de todo lo que acontece a nivel local y regional. Hace días atrás, en el Centro de Comercio e Industria de Ramallo, se llevó adelante una reunión donde participó un referente de San Nicolás sobre la cuestión medioambiental. Al respecto, el intendente Ariel Santalla dio sus respuestas a lo pronunciado en dicho lugar y queremos agradecer la gentileza de Ramallo Hoy, quien nos brindó parte del reportaje llevado adelante con el intendente municipal. En esto hay personas que legítimamente están preocupadas y ocupadas, lo mismo que nosotros, preocupados y ocupados, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Porque a propósito del tema Fiplasto, yo digo, durante 60 años no se hizo nada. Todo lo que se hizo para tratar de resolver el tema de la mancha negra coincide precisamente con la gestión de Filpo y mi gestión. ¿Que faltan cosas por hacer? Seguro. Ahora, yo no voy a permitir que me juzguen lo que nunca hicieron nada durante 60 años. Segundo tema, es muy curiosa. Decía, hay gente legítimamente preocupada, pero también hay gente que está por otros motivos interesada en este tema. Algunos por motivos económicos, otros por motivos particulares, otros por motivos políticos. El caso particular de esta ONG, de muy reciente fundación, porque creo que se fundó en el año 2012, primero descartar esa enormidad, esa barbaridad de decir sin ningún sustento científico, epidemiológico, que el 80% de la población de Pérez Villán tiene cáncer. La verdad, estaríamos en una emergencia, estaríamos hoy saliendo en los portales de la CNN, realmente. Que por otra parte, el estudio lo está realizando la doctora Matacota sobre las enfermedades prevalentes, no solo del cáncer, para saber realmente cuál es nuestro estado epidemiológico. Saber si las enfermedades que tenemos en Ramallo coinciden con lo que son los promedios nacionales o hay alguna que tiene que ver con alguna causa local. Ese estudio ya se está haciendo desde hace aproximadamente un año y hay muchísima información acopiada. Respecto de la denuncia sobre un enterramiento de residuos patológicos en la zona del Tolerero, dos cosas. Primero, si una ONG le consta, debe precisar el lugar y debe realizar la denuncia en el lugar que corresponde, que es el Organismo para el Desarrollo Sustentable. Porque si ahí llegó un residuo es porque alguien lo depositó ahí, en consecuencia hay responsabilidades penales para esa persona que lo depositó. Por caso, lo que vamos a hacer nosotros ahora, a partir de unos bidones con glifosato que aparecieron en el Arroyo de las Hermanas, donde se ha constatado los números de lote y en consecuencia la Secretaría de Desarrollo Local va a hacer la denuncia penal para que se investigue quién era el propietario de esos bidones, que la verdad, realmente un criminal tirarlo a un curso de agua. Respecto del tonelero también quiero decir una cosa, porque es muy curioso que en el tonelero aparezcan tantas cosas en los últimos tiempos. Esa zona que estaba olvidada, a la que nadie le prestaba atención, en los últimos casos ha despertado el interés ambiental por un lado, y siempre aparece algo nuevo en la zona del tonelero, ahora son residuos patológicos. O aparece el tema histórico.
Y me preocupa cuando uno mira, yo pude ver por televisión las personas que participaban de la reunión, ahí había un notorio ocupa que tiene intereses personales muy claros, digamos, en que no se concreten los proyectos de inversión que hay en el lugar. Eso lo quiero dejar claro porque me parece que acá, a caballo del tema ambiental y del tema histórico, hay otras cosas que no se terminan de ver. Me parece que aquí en el fondo hay algún gran titiritero que por motivos económicos quiere seguir poniéndonos en problemas para lo que es el desarrollo de la zona. Un avance que viene del lado de la ciudad de San Nicolás, no sé si empresarial, no sé si político, no sé si de vecinos, realmente mi inteligencia tal vez no da para llegar hasta dónde viene o de dónde sacar el tema, pero se nota eso, un avance contra Ramallo en diferentes puntos. ¿Ustedes políticamente lo están manejando? Pero por supuesto es lo que acabo de decir. En realidad ahí se han juntado el hambre y las ganas de comer. Ocupas que no se quieren ir de la usurpación que están haciendo de terrenos municipales que nosotros hemos destinado al desarrollo industrial. Y obviamente intereses económicos vinculados al puerto de San Nicolás que no quieren que haya un puerto en Ramallo. Porque de hecho algún empresario de San Nicolás, una vez que salió la ley desgraciadamente promovida por la diputada Rego y por el senador Carignani, se tomó el trabajo de llevarlo a la Subsecretaría de Vías Navegables de la Nación para alertar sobre que no prosperara el trámite de habilitación del puerto. Entonces acá todos conocemos la información. Esta ONG es muy curioso, que se preocupa por los casos de cáncer en Pérez Millán, se preocupa por el enterramiento de residuos patológicos en el Tolerero, pero curiosamente no dice una palabra sobre la contaminación, el conflicto urbano ambiental y la polución del puerto de San Nicolás. Es bastante curioso, ¿no?, que se ocupen de un distrito como Ramallo y no del lugar donde tienen asiento. Así que digo, para que la gente se quede tranquila, nosotros en cuanto a lo ambiental no es que estamos preocupados, nosotros estamos ocupados, pero no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo trabajando con los organismos que corresponden. Con respecto a la calidad del agua potable, el agua también se puso en duda. Hay otro tema que está en... También lo quiero decir claramente para alertar a la población y que no compre buzones. Por allí anda una página de Facebook que denuncia que el agua de Ramallo tiene arsénico. Un estudio que hizo un laboratorio, creo que de la ciudad de Rosario, supuestamente. Cuando todos los estudios que nosotros tenemos, por profesionales locales, por el Instituto Argentino de Siderurgia, por algún otro que vamos a contratar por estos días, nunca nos dio arsénico. Nos ha dado tener problemas con los límites de otras cosas que fueron rápidamente corregidos, como corresponde, pero nunca con arsénico. Resulta que la empresa que hizo el estudio se dedica a vender filtros para arsénico. ¿No será que alguien está tratando de crearse un mercado y por motivos económicos aterroriza a la población para después salir a vender los filtros? Nosotros en una anterior conferencia de prensa, refiriéndonos a un tema puntual donde estuvo Hugo, dijimos, toda la documentación que nosotros tenemos respecto de las empresas está disponible para que la vea un periodista, un dirigente político o un vecino. Cualquier vecino que quiera conocer la documentación que hay en el municipio, que en muchos casos tiene que ver con copias de las actuaciones de otros organismos provinciales, como es el caso del Organismo para el Desarrollo Sustentable, puede concurrir a la mañana a hablar con Hugo Velocchio y tiene la información a disposición. Quien quiera saber cuál es el estado del agua potable, concurre a la Secretaría de Obras Públicas y va a ver los análisis que hay disponibles. Si tiene alguna duda, puede hacer una denuncia para que nosotros hagamos un estudio puntual en ese lugar para ver si el agua es potable o no. Lo que no se puede hacer es convalidar actitudes casi mafiosas de personas que evidentemente están persiguiendo otros intereses que no tienen nada que ver ni con lo ambiental ni con lo histórico. Y quiero decir algo más, que me preocupa y mucho. Escuché que este señor de esta ONG, que se ocupa de los problemas de Ramallo, pero no de los de San Nicolás, a pesar de que tiene sede en San Nicolás, dijo que tiene el apoyo de muchos dirigentes políticos locales. Yo quiero alertar a la población sobre un tema. Cuando un dirigente político de Ramallo termina asociado a intereses económicos de San Nicolás, es un infame traidor a los intereses de los ramallenses, porque está conspirando contra la posibilidad de que los ramallenses sigamos creciendo en inversiones para generar trabajo para nuestra gente. Yo quiero creer que no es cierto. Si me remito a lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, puede ser que sea cierto. El proyecto de la diputada Rego en su momento no fue un proyecto inocente o de casualidad o que fue víctima de un engaño. Respondía a intereses muy concretos. O de quienes no quieren un puerto en Ramallo o de quienes quieren seguir usurpando tierra pública.
partir del lunes 4 de marzo asumió la delegación municipal de Villa General Savio el señor Darío Viola. Estas son imágenes y las palabras tanto del delegado entrante Darío Viola como del delegado saliente Andrés Mena en el despacho del intendente municipal en conferencia de prensa. Ante todo, yo quiero dejar claro que encontré a un amigo trabajando cuando ya por el año 2007 está la invitación para trabajar en este proyecto y para mejorar y llevar obra a nuestra localidad. Ya estaba un poco conversado esto y creo que él me lo va a desmentir si no es lo correcto, que no iba a ser muy largo el periodo de la delegación porque ya venía de otros años en delegación de la función pública con un solo objetivo, y esto lo puedo decir con mucho orgullo, de muchos años de estar en la delegación de Villa General Savio con distintos intendentes, porque han sido varios los intendentes, de haberles llevado el progreso y las mejoras a nuestra localidad, que es lo que amo. En estos años, de 2007 a la fecha, se ha trabajado mucho, con muchas obras, con muchas mejoras, con muchas para hacer, que han quedado en la carpeta, que seguro que se van a llevar a cargo, con un amigo que encontré en Darío, después de ser de estar en la parte jefe amigos, con un acompañamiento de trabajo muy amplio, muy grande. En realidad, todos los empleados ha sido un equipo de trabajo. Yo cuando voy a trabajar a algún lado, y como lo he hecho en toda esta época, siempre coseché ese amigo, porque es un grupo de trabajo. Si bien había alguien que estaba al frente para ordenar y para proyectar, pero estaba un grupo de amigos que trabajamos en estos años en Villa General Savio. Bien lo ha dicho Ariel, ha llegado una etapa, ya son muchos años de gestión, la cual la localidad demanda más horario, estar permanente ante la problemática. Y bueno, yo Ariel ya se lo venía planteando esto de hace más de un año, y voy a retomar lo que decía usted, que le cuesta mucho hacer cambios en la función pública. Por eso, vuelvo a repetir, encontré un amigo en la cual me decía un poco más, pero bueno, se necesita cambios, la delegación de Villa General Savio, y yo creo que, y tengo mucha confianza, que Darío va a seguir haciendo la gestión y por ahí con más énfasis o poniéndole más horarios, más empeño. Quiero dejar en esto muy agradecido a la localidad, aprovecho, a los vecinos, a las instituciones, con el apoyo de estos años, del 2007 a la fecha. Fueron años de mucha gestión, de muchas obras, de muchas mejoras en el área de salud, deporte, obra pública. Y un abrazo grandote. Vamos a seguir trabajando porque es la decisión de que deje este lugar, pero que no me vaya de su equipo de trabajo, o sea, de la municipalidad. Vamos a ir trabajando, colaborando, y por qué no, por la Villa General Savio, pero bueno, de otro lugar. Para mí es un placer que, bueno, que este equipo de trabajo, al mando del intendente Ariel, me honra con este cargo. Yo creo que es un desafío para mí. No es nuevo porque, bueno, yo ya estuve hace unos años atrás en la gestión. Y bueno, seguramente vamos a seguir trabajando como Ramallo necesita, como Villa General Savio necesita, trabajando fuerte en la obra pública, trabajando en el tema de salud, en el tema de educación, acompañando a los vecinos. Y seguir con las gestiones pensadas, ¿no es cierto? Dialogamos con la subsecretaria de Familia de la Municipalidad de Ramallo, Lorena Gómez, quien nos informó acerca de una mesa de trabajo llevada adelante en la localidad de Villa General Savio para trabajar la problemática de la violencia de género. Lorena, una mesa de trabajo relativo a lo que es la violencia de género en la localidad de Villa General Savio. ¿Por qué no nos contás los resultados y qué temas abordaron?
Sí, bueno, nosotros estuvimos el día jueves pasado en una mesa de trabajo donde se convocó en forma conjunta con policía, con la delegación, con la salita y a través de la salita con la asistente social y el equipo que se conformó hace unos meses para el servicio de violencia de género. La propuesta es aunar criterios, métodos de trabajo, planificación en relación a realizar tareas preventivas, ¿sí?, en la localidad de Villa General Savio en forma conjunta y todas estas situaciones que nos están llegando o que ya son hechos, poder articularlas de alguna manera, que podamos tener nosotros contacto con la víctima, que tenga contacto con el servicio y poder seguir todas las tareas de asesoramientos, acompañamientos psicológicos, este acompañamiento legal para poder tener, si es necesario, las cuestiones más principales que son de perímetro y demás hacia la persona golpeadora y sobre todo las cosas es si directamente o indirectamente un niño es víctima de violencia a raíz de esa situación familiar. Así que bueno, esto se puso en funcionamiento el jueves, donde bueno, pudimos aunar criterios, diferencias, donde bueno, esto lo habíamos efectuado en la mayoría de las localidades, no estaba faltando esta localidad, y una de las conclusiones fue de llevar una psicóloga una vez por semana para que todas estas víctimas o niños puedan ir teniendo un tratamiento en forma sistematizada. Así que, bueno, fue una manera de aunar criterios, ¿sí? Y de ¿Dónde sería el lugar donde se trabajaría? Y hoy por hoy estamos en la salita trabajando en un espacio dentro de la sala de primeros auxilios. Físicamente hay un espacio al lado de la sala donde, bueno, seguramente podemos llegar a trabajar ahí. Yo creo que no importa el espacio físico, sino que lo que en este caso importa es el tener contacto con la víctima, de estar en contacto cuando sucede los hechos, el de acompañar y no perder el eje de que si uno no hace todos estos acompañamientos y se interactúa con la familia, lamentablemente la víctima de violencia, esto tiene son ciclos, ¿sí?, que pueden llegar a volver a caer en este sistema, ¿sí?, en este sistema perverso que obviamente se genera. Así que, bueno, sobre todo es eso, de tener articulado este espacio. Y bueno, con eso contamos nosotros profesionales, donde todos los días lunes, en el horario de la tarde, este equipo que está conformado por una psicóloga, una asistente social y una abogada, se reúne para hacer seguimiento. No obstante, todos los días de la semana se atiende y se reciben situaciones. Pero ese día puntualmente se reúnen las tres profesiones para hacer los seguimientos de las mismas. Y se articula con las delegaciones. Entonces, bueno, ahí unamos criterios para poder trabajar en forma conjunta, donde sea rápida la contestación y no quede en la denuncia por sí sola. A la víctima siempre hay que acompañarla, porque no solo la decisión de hacer la denuncia, sino el acompañamiento para todas las otras cuestiones que son fundamentales, tanto como la denuncia. Castra a tus mascotas. ¿Sabías que cada perra con cría tiene aproximadamente 5 cachorros? ¿Y que estos cachorros, 6 meses después, pueden tener cría también? ¿Y sabías que esta reproducción descontrolada puede llegar a 5.550 perritos en 7 años? Es mucho, ¿no? Por eso, seamos responsables y castremos a nuestras mascotas. Asociación de Ayuda a los Animales, Perros Ramallo.
Pablo me regaló flores por lo del otro día para pedirme perdón. Yo se las acepté, pero me fue imposible decirle gracias. Fuiste tú. Ante los malos tratos, no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Queremos invitar a toda la población, especialmente a las mujeres, a disfrutar de la obra de teatro La Otra Mujer, que se llevará a cabo en el Auditorio Libertador el domingo 10 de marzo a partir de las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Este viernes 8 de marzo a las 11 horas se inaugurará en la Plaza Belgrano un espacio dedicado a la salud. Estas son las palabras vertidas por la referente del área de deportes municipal, la profesora María Cecilia Cetini. Cecilia, la posibilidad de disfrutar en Villa Ramallo de una actividad a través de la Plaza de la Salud que se va a inaugurar el próximo viernes. ¿Cómo te preparás para esta actividad? Bueno, mira, la verdad que muy contento porque se logró después de muchos años, eran proyectos que se venían realizando y por suerte se van a cumplir. Como vos bien decís, este viernes 8 a partir de las 11 de la mañana va a estar inaugurada la Plaza Belgrano de Villa Ramallo, el primer gimnasio al aire libre en el partido de Ramallo, que consta, bueno, de 7 elementos para hacer actividad física con su respectiva cartelería, indicando qué se puede hacer y qué no en cada aparato, y una cartelera generalizada donde, bueno, forma parte de todo lo que es controles médicos y todo lo que los chequeos que uno tiene que hacer antes de iniciar una actividad física, porque, bueno, esto no solo es un proyecto de la Subsecretaría de Deportes, sino también el Hospital Gomendio tiene mucho que ver en este tema. La idea también es trasladarlo a otras ciudades, a otras localidades del partido de Ramallo. Sí, en el mes de abril se va a estar inaugurando la misma plaza saludable o gimnasio al aire libre, como se llaman, en Ramallo Pueblo, en la plaza principal. Y en el mes de abril, cuando empiecen a sesionar el Consejo Deliberante, vamos a presentar un proyecto para hacer la misma plaza en la localidad del Paraíso. Creemos que es estos lugares, el día de hoy uno pasa a diario, hay mucha gente que camina, que hace actividad física en estas plazas, obviamente hay otros lugares, pero creo que se nuclea mucha gente ahí y es un complemento más para la actividad física, el caminar para hacer una buena entrada en calor y después hacer media hora, una hora de un ejercicio específico de los diferentes grupos musculares, como es lo que se va, de eso se va a tratar estas plazas. En cuanto al playón de Villa General Savio, ¿hay alguna novedad? Sí, el playón, que es el próximo a inaugurarse, va a estar a mediados o casi fines de marzo. Es un playón de multideportes, donde de una medida reglamentaria del handball, que es 40x20, que va a constar no solamente de la cancha de handball, sino también de dos jirafas de básquet, para que se pueda utilizar para muchas actividades, no solo deportivas, sino también culturales. Imagínate que va a ser el primer playón público en esta localidad. Y también en el mes de junio, julio, se va a estar inaugurando el mismo formato en la localidad de Pérez Millán. Con esto, desde el área de deportes, vamos a contar con una inauguración o algo que necesitaba la comunidad, que lo fuimos chequeando el año pasado, y se van a ir sumando seguramente diferentes proyectos durante lo que resta del año. Hace frío y estoy lejos de casa.
esperanza. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. El pasado domingo en el complejo Viva el Río se presentó Zamunda Roots dentro de lo que es el ciclo de música en Ramallo. Estas son las imágenes. Gracias por habernos acompañado en este programa número 45 de Primero de Ramallo, el reporte municipal de noticias de la Municipalidad de Ramallo. Sabés que podés encontrarnos en YouTube ingresando la palabra Canal Ramallo o Ramallo TVM y en Facebook con la palabra Municipio Ramallo, Primero Ramallo o Canal Municipal de Ramallo.